hablar un poquito del concepto de adicción. Como les comentaba a sus compañeras, además de darles la bienvenida, les quiero felicitar a todas, porque el concepto de adicción es un concepto que normalmente no tiene buena prensa. A las personas no les gusta verse involucrados con conceptos como adicción, y cuando imaginamos la palabra adicción, lo primero que hacemos es imaginarnos a una persona tirada en la calle, ahí boqueando, echando espuma por la boca o no sé, cualquier cosa extraña, o viendo a ver a quién asalta. Lo cierto es que eso, en los tiempos que corren, ya no es así. Y vamos a poder entender un poquito esto. Es por eso importante esa felicitación, porque el que ustedes hayan sentido que con la palabra adicción, ustedes aún así se sentían inclinadas a inscribirse en este grupo, es porque dentro de su corazón, dentro de sus vísceras, sintieron que algo ya no era posible de controlar por parte de ustedes de manera simple y sencilla. Y eso, ayer teníamos a una compañera que ella nos decía que ella estaba muy furiosa consigo misma porque ella no tenía voluntad, que ella no tenía fuerza, que ella era como quien dice una maricona. Y yo en un momento la detuve y le dije, es que la persona que experimenta adicción no tiene fuerza de voluntad. Y lo que necesita para salir adelante en el proceso, para entrar en un proceso de recuperación, es más que fuerza de voluntad, buena voluntad. Y lo veremos acá, hoy sí lo veremos acá. Entonces empecemos con el concepto de adicción. Primero que todo, los institutos y organismos internacionales han establecido que la adicción es un trastorno crónico y recurrente. ¿Qué significa eso? ¿Alguien aquí padece alguna enfermedad crónica? Ajá. ¿Y qué característica tiene? ¿La enfermedad crónica se puede curar? Se supone que no. Ok. Entonces, esa es una de las primeras características. Cuando hablamos de que no tiene curación, en realidad no tenemos que engañarnos en el sentido de que no tiene control. No tiene curación porque nadie puede venir con una pastilla y decirte, tómate esta pastilla y estás sanado. O ven para hacerte una cirugía y con esta cirugía se te va a quitar. No es así. Por eso es crónico, porque es insistente, porque vuelve una y otra vez y en eso se junta lo recurrente. Podemos estar un tiempo tranquilas, podemos estar un tiempo diciendo qué bien, estoy haciendo mis ejercicios, estoy comiendo bien, y de pronto sucede algo y ¡puf! Todo aquello desaparece. Entonces vemos que hay una profunda similitud con el concepto genérico de adicción y lo que probablemente hemos vivido durante algún tiempo.